Gente, ayer yo estaba subiendo varios videos porque tengo varios pendientes, ¿no? Entonces, uno de los videos estaba largo. Dije, mientras se renderiza, voy a jugar un poco de Cuphead. Y bueno, llegué al final. Llegué a la final del pájaro. Pero es porque también estaba full concentrado solo en el juego. No estaba hablando, estaba calladito. Y la verdad que si es que estás full, es que es juego full tryhard, pero yo les digo que espero que se aprecie, ¿no? Porque estos juegos y que comentas y todo se te va un poco. Pero yo lo veo más como una excusa. Yo lo veo como un reto. El hecho de que tú pasarte esto hablando y toda la cosa me hace sentir mejor todavía. ¿Qué tal, Ferdet? Aparte de que a la gente le gusta también, pues, ¿no? Es como... A ver, voy a poner el timer en 3 horas y cuarto, ¿ya? Está. Gente, yo tengo fe en que va a salir. Vamos. Y de verdad tengo fe, ¿eh? Créanme. He llegado a la final. Gente, predicción de Silago en menos de 3 horas y media. Menos de 3 horas y media. Está el timer, vamos. Estamos en Cuphead Imposible por si acaso. Esta sí que no sale tranqui igual. Full paciencia. Suave con eso. Lo que más me hace sufrir son las alas, como siempre, pero... Tengo full paciencia. Sale. ¿Qué va a hacer? Ya. Los pollos me asustan, weón. Es paciencia y un poco de suerte también, la verdad. Que los pollos no sean tan cagones. Bien. Buena, gracias pollos. No, no, no. Están viendo. Es que ahí no tengo que dejarme llevar por la kill. Cuando me mata, tengo que volver a concentrarme y seguir. Porque ahí se me ve como que el juego te dice, puta, ya perdiste una vida. Y como que te concentras en lo malo, pero tienes que seguir, weón. Tienes que seguir. Te caes, te tienes que levantar. Never back down, never what? Never back down, never what? Never give up. Never back down. Never what? Never give up. Let's go. Let's go. Lo que me da miedo también es la final, gente. Ya he llegado a la final una vez y más o menos he visto que es muy rápido. O sea, como todo, pero... Entonces no sé. ¡No! Encima me agarro el parry. Voy a seguir, voy a seguir. Thank you.
¡Uf! ¡Ah! Oh, me pegó el último, weón. Hijo de perra. ¡Ah! Más concentrado. No, pues loco. El condorito. Bien, bien, bien. Uf. Esa casi me da. No, me engañó. Me engañó el hijo de perra. Ah, la shit. Con la suerte que les digo, ahí es donde necesito la suerte. Que no me engañe. Porque pensé que iba a ser sus alas. No, ah. Me descuidé ahí, la verdad. Estaba fijándome más en el parry que me iba a dar o no. Bien. Fuck. ¡No! ¡Estaba por usar el ulti! ¡Oh! ¡Estaba por usar el ulti! ¡Justo me había cargado! ¡Oh! Pero en la segunda fase, los huevos son más rápidos todavía, ¿se han dado cuenta? En la segunda fase es más pendejo todo. Uy, pájaro de mierda. ¡Puta!
Ah, no puede ser. Sí, ahí salió mal la parte. En una gente, los pajaritos no me estaban dejando ver las plumas y no pude esquivar por eso. Y en el otro tenía el ulti, pero estaba muy lejos. Y me pegó justo cuando lo usé. O sea, lo iba a usar para que no me pegue la pluma nomás. Ok, ok. Volvemos. ¡Hala, los pájaros! Ni siquiera maté a ninguno. Puta madre. Le doy. Que los pájaros se cubren del grande, pues, ¿no? ¡Oh! Estuve cerca. ¡Uf! Estuve cerca de cambiar de fase. Oh, la fase final es larga, ¿eh? Claro, es que yo ayer llegué a la final, pero morí al inicio nomás. Porque me tiró el tacho. De una me tiró el tacho. Bien.
Gracias, pájaros, por no joderme. ¡Gracias! Bueno, ¿cómo salgo de acá? Mentira. Ya me lo conozco, este bebé de mierda. ¡No! ¡Ta madre! ¡Puta madre! ¡Oye, loco! ¡No! No le estoy dando, gente. No le está... Oye, el bebé me lo pasé tranqui ayer. Pero, ok. Ya mira, tengo que dispararle con las bombas. Tengo que dispararle con las bombas. Porque ahí no le pegaba. Tengo que entrar y salir, sí o sí. Y el disparo tengo que anticipar. O sea, cuando hace la animación, ya ir usando el parry. Ok, pero bien, o sea, ya se nota, ¿no? Que las dos primeras, es que la segunda primera, que nada, es la más difícil. Uf. GG's nomás. Se sufre, ¿eh? Ok, le damos 15 minutos más, ¿qué hora es? 10 minutos más, ¿ya? Predicción de 110 minutos. Lago. O sea, el 3:40. Ya sabía esa ya. No, pero ojo. Ah, shit. Mala mía, mala mía. Ah, la shit. Ah, despacio. Que es más rápido el perro. Parris al ritmo de la música. ¿Se imaginan que Cuphead fuera un juego rítmico también? Estaría interesante, ¿no? Que los jefes ataquen al ritmo de la música y que tú te muevas también así. Goku, esta vaina es seria. O sea, estaría más fácil también el juego. Hablando de eso, vamos a jugar un juego rítmico mañana de disparos. Seguro la gente que esté viendo en YouTube ya va a ver el video que ya va a estar listo. Porque este video no sé cuándo lo acabaré. Cuando juego Cuphead... Son retos brutales, pues, ¿no? Este pájaro lo veo en el infierno. Esta vaina es seria. Ya. Vamos a jugar antes de su acto, como de su acto. No entendí.
Ah, bueno, les voy diciendo lo que planeo hacer esta semana. Esta semana el juego principal va a ser Elden Ring. Tengo que... Ya queda poco para el DLC. O bueno, Multiversus también, ¿no? Pero Multiversus no lo estoy contando porque también vamos a ver cómo es primero, ¿no? Entonces, sí. Hola, ahora que he estado jugando más esto, me doy cuenta que la primera fase es como un paseo en el campo ya. Tipo, la primera fase es para descansar. A partir de acá ya comienza lo pendejo. ¡Pájaro! ¡Chúpala, pájaro! ¡Chúpenla! Tengo ulti, lo sé, tengo ulti. Ahorita usa. Ya. Mira, que no se mueren los pájaros, son. ¡Qué hijos de puta! Me tapan la vista y encima no se mueren. Fuck. ¡Ah! Puta madre. Me encerraron los pendejos. Que la chupen. Bien, ya. Paciencia. Acá entro. Salgo así. Agarro parry. Ulti por si acaso. Ok. ¡Ah! Loco, estaba cerca ya. Hay que tener... Hay que... Cuando la bola esta gira lento, ahí es cuando entras. Pero ahí bajé un poquito. Au. Ok, creo que ya estábamos agarrándole. Pero no está tan complicado, ¿eh? O sea, es la tercera vez que llego ahí, así que... Más que todo, que tengo que acostumbrar el movimiento que tiene. Los huevitos. ¡No! Puta madre. Por ir a por el... Gracias, pájaros, por no interrumpir tanto. No, ahí la cae por... Pues está moviéndome como loco. Ah, eso. Tengo que moverme lo justo nomás. ¡No! ¡Ah! Sí lo vi. Sí lo vi. Seguimos. No, no me deja hacer parry. Ya, último try de hoy.
La verdad, este emote, todos gente usen el... ¿Cómo se llama el emote de... del condorito? Creo que son 5 A's mayúsculas seguidas. Es perfecto para este jefe, pues, ¿no? Es un pájaro. El condorito. Todos gente pongan condorito. No, están poniendo el otro. Ah, son 6. Listo, último try. Ah. Ay, ay, ay. Bien, bien. Con una vida, gente. Pero ahí que... Oye, ahí que podía hacer. Yo estaba... Yo pensé que me iba a dejar estar afuera, pero me estaba arrinconando y tuve que entrar. O sea, siempre tengo que entrar, por si acaso, creo. Quería quedarme afuera un toque. No importa que no le haga daño, ¿no? Pero me empujó. Me hizo entrar para que me encierre y me mate. LOL. Ok, ok, normal. Seguiremos, gente, tranqui. Estamos bien. De que hay progreso. Igual este video lo voy a hacer de 2 jefes, ¿eh? O sea, esto es lo que me quedó pendiente la otra vez. Y el siguiente va a ser seguramente el dragón, pues, ¿no? Así que... normal. Yes. El hijo. No, pero el hijo es... Yo creo que lo más difícil es la segunda fase, por lo menos para mí. Es que siempre para mí, desde la primera vez que jugué, las alas me han marcado. Las alas. Creo que es psicológico también.